Padel y también Ultimate Padel Tour junto con Torita Aguirre. Y estamos hablando de dos jugadores, Peter Consuegra, que saben lo que es sumar dos títulos ya esta temporada. Gonzalo Alfonso, bicampeón en A1 Padel de los dos primeros torneos del año. Pablo Cardona, bicampeón. Cerro de manera consecutiva y en el mismo año. Pera García, en extremis. Va a llevar Alfonso. La pegada. Es 1-1 en el marcador. Y Gonzalo Alfonso y Pablo Cardona. Vidrio. Amago. Alfonso llega García para levantar el globo. Se va a animar, así va con todo en el por 3. La pelota al exterior. También García que... Cardona, baja Guerrero, la velocidad, va García con todo, no llega, no llega. La pone dentro, sigue la pelota, no es definitivo el movimiento de Gonzalo Alfonso porque recuperaron los Houston Bolts. Globo llovido, se planta Alfonso coqueteando con la verja, de nuevo el amago. Salida de... Con todo García, no llega ni en el... Tira la contra de emergencia, García Alfonso se prueba con todo. Sale con todo García, poderosa, aún así Cardona la pone dentro, Guerrero camina, no define. La respuesta de Cardona en el portero, llega Pablo García y una vez más sirve ahora Gonzalo Alfonso. Alfonso con la pegada que queda en el interior, no define García, Cardona toca, gira Alfonso y la levanta, Guerrero percute con la volea. La rebote, levanta Alfonso, de nuevo el amago, da mucha la amplitud del golpeo, el intercambio rápido, el ida y vuelta. Amago, el bote pronto de García, tiene que recuperar la esquina, tira la contra de emergencia, se queda corta y no consigue. La Cardona con todo, les entraremos en la definición. Broken Mind, como él mismo se ha autopodado, porque evidentemente son muchos partidos, son muchos inputs, muchas lecturas diferentes y más, entiendo, Peter, incluso que para la parte que tú representas, esa técnica donde tienes que estar analizando más minuciosamente, al final que nosotros los narradores que poco contamos lo que ocurre y tampoco tenemos mayor riesgo, te has tomado un pequeño respiro, pero has estado, que te veía desde aquí, siguiendo el partido desde el otro lado.
como para no hacer alto. ¡Qué gran! Tenía dudas, se acerca, habla con el juez de silla y él mismo pues se reenfoca de esa forma. Hay muchas formas de gestionar las emociones, tú que al final esto de la psicología sabes un poco, todas o casi todas evidentemente son válidas. Corrige García. Cardona, entra el envío. La dejada. ¡Wow! Bueno. Sirve Frank Guerrero en este cuarto juego del segundo set. Se anima. Un tal Juan Lebrón ha cambiado por completo el concepto del jugador de drive. Y son unos cuantos los que están acudiendo a ese llamado. Curioso porque el propio Juan Lebrón. Bueno. Llega García. Verme este estilo de juego que tan buenos frutos ha dado a tantos y tantos jugadores en el pasado. Como se ha dicho que también obligado. Llega Cardona, el masculino también de ahora. Gonzalo Alfonso es el jugador más veterano de los cuatro que hay en pista. El resto apenas superan, si superan, la veintena. Sí, efectivamente. Bueno, eso también ayuda, ¿no? A ver el camino. ¡Oh, Dios! A ese 3-1 que tiene de momento Gonzalo Alfonso y Pablo Cardona. Esa ventaja de un solo breco. Hablábamos antes, Peter, no sé si te acuerdas, que parecía insultante que Marta Ortega, siendo del 97, fuera la jugadora más veterana. Gonzalo Alfonso es del 96 y es el jugador más veterano de este encuentro. Consiguió el punto a su favor. Veremos si son capaces de forzar el punto de oro. Fíjate, Cardona. Se anima Alfonso en el remate por tres. Buscar tu servicio, pueden llegar las oportunidades. Por eso, trata de mantener la concentración en todo momento y, sobre todo, no regalar con errores no forzados. Ah, chica, espacio, Guerrero. ¿Va a llegar Cardona? No. Movimientos para que el rival no esté cómodo, sobre todo para mantener la posesión de la red y ser más ofensivo. Cardona con todo. ¡Qué barbaridad! Se expone Pablo García. Tiene que volver al rincón para defender. Y tratando de acortar tiempos, boleando desde media pista y ahora yendo hacia adelante con la transición. Ya Cardona sí toca, no define. Otra vez. Dos puntos ganados por parte de Houston Bolts. Otro más. Se levanta. La clave ahí es sobre todo que esté lo más arriba del cristal posible. Eso beneficia que coja altura. Tira la dejada de Cardona. Este break. Ya no hay margen de error. Es con el servicio. Vaya bloqueo. Imposibilita la volea de sus rivales. ¡Qué animal! Va Cardona con todo, bloquea de nuevo Pablo García, va a llegar, no lo hace y sí lo hace. Las Vegas, perdón, si viendo Houston. Vaya recurso ahora de Gonzalo Alfonso. Fantástica también la respuesta de Pablo, pero fíjate. A favor del equipo. Las Vegas es más. Pablo.
rápido que se queda en la red. Servicio Fran Guerrero. Se prueba la pegada, Guerrero queda a merced de González.